ahora sí, ya vamos a este otro que tuvo más imágenes, ya Armando dispone de él. El 13 de mayo en Tucumán, aquí están trabajando policía, bomberos y vecinos que se encuentran en el lugar. Así les llegó a tiempo todavía. Ocurrió ayer sobre las. Ayer, ¿no? Sí, ayer, pues sobre las 13 aproximadamente, pasadas las 13, aquí está el momento cuando retiraron a una señora. En total fueron tres los lesionados, colisionaron dos automóviles, uno de ellos terminó en la zanja, ahí como se puede observar, y aquí están los vecinos también que están colaborando mientras bomberos van trasladando a esta persona hacia el hospital Pichón. Felizmente también las lesiones no fueron de gravedad. Aquí están los vehículos. Aquí está el que se fue contra el zanjón, quedó incrustado en la zanja. La policía también trabajando, bomberos, todos. Como es normal y común aquí cuando sucede estas cosas, estos accidentes, la gente siempre también trata de colaborar en la medida de lo que puede, ¿no? Está el carro de bomberos, esta es la esquina donde ocurrió el mismo. Ya vamos a tener imágenes también del otro automóvil. Este es el que quedó, como lo puedo observar, incrustado. Fue violento el choque, ¿eh? Directamente fue a impactar contra la cuneta, directamente en la zanja, ¿no? Observamos también el daño de la otra unidad que está metros más arriba, pero que quedó en posición de la ruta, de la cuadra. Aquí estas son las imágenes. Entonces, en total, tres personas debieron ser trasladadas por bomberos al Hospital Chichón, pero reiteramos, luego de recabada la información, las lesiones no fueron de gravedad. Todo este material usted lo va a poder observar en la página de Manuel María Román en Facebook, para que esté informado. Hoy la tecnología nos permite, y en lo que nosotros entendemos medianamente que a usted le sirve como para estar informado, amén de que normalmente cuando pasan estas cosas también las damos a conocer por la radio, y como lo decimos siempre, ¿no? Si usted quiere la inmediatez de la noticia, a través de la imagen, la señora Laura del Urbano está normalmente también con nosotros trabajando, ella por su lado naturalmente, y nosotros lo mismo, ¿no? Pero la inmediatez surge en estos momentos por ella. Observe usted que el impacto fue de consideración, ¿no? 13 de mayo en Tucumán, San Carlos Centro, allá sobre las 13:30 aproximadamente de ayer domingo. Aquí están los bomberos que han llegado con el carro y el personal especializado para estos menesteres. Entra también un grupo de vecinos que se acerca, todos tratando de colaborar como lo decíamos, ¿no? Y por otra parte, la realidad. La gente siempre al servicio de sus vecinos, de sus conciudadanos, tratando de aportar todo lo que pueden. El impacto fue de consideración. Aquí es el otro vehículo. Y aquí está bomberos trabajando, material que ha quedado también por distintos lugares tras el impacto. Aquí hay otras de las ambulancias, porque simultáneamente